Cuando me mira a los ojos en el espejo del baño, yo me avergüenzo de él y pienso que es mejor que hablemos mañana. El otro día pude ver su cara insolente en un concierto. Empuñaba una cerveza en el backstage, dijo, ha sido horroroso. Luego empezó a beber y yo le pregunté, ¿qué coño estás haciendo? Y fingió no oír mi voz entre el ruido del rock y ya no he vuelto a verlo nunca.